Durango. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos, tenemos nuevo estreno hoy, Ape Escape 2, ya sabéis que pertenece a una saga que, bueno, son juegos, no sé si decís, juegos de plataformas, con toques, bueno, con toques variados, porque aquí hay un poco de todo, o cómo realmente definir esta saga. El caso es que es un juego que creo que va a aportar variedad al canal. Después de tanto juego de terror, pues hay que traer algo muy distinto, fresco, que, bueno, contraste un poco. Y además tenemos pendiente de traer esta entrega, Ape Escape 2. También tenemos pendiente de traer la primera. Y bueno, pues he decidido que, bueno, tras Resident Evil Code Verónica, ya sabéis, para PlayStation 2, pues vendría bien un poquito de variedad y he traído Ape Escape 2. Bueno, va a ser una serie no muy larga, ya os digo. No es un juego muy largo, pero entretenido, y además lo considero idóneo para jugar en estas fechas que hace calorcito, va a venir muy bien. Bueno, antes de nada, opciones, subtítulos activados, vibración desactivada, vamos a subir, eso es, ahí, vale, perfecto, ahí, perfecto el sonido. La posición de la pantalla la voy a corregir porque veo que está un poquito desplazada hacia la derecha, ahí la veo mejor. Perfecto, yo creo que... A ver... Ahí, estupendo. Atrás. Bueno, pues nueva partida. Vamos a empezar nueva partida. Ahora viene una intro para que, bueno, pongáis un poquito al día sobre qué es lo que pasó entre el primer Ape Escape y este. Y ahora seguimos. Estoy fuera. ¿Podrías utilizar el transportador? Para... ¿Pero dónde están? ¿Enviar estos nuevos pantalones al monoparque? Es una máquina delicada, así que ten cuidado y no la sobrecargues. ¡Natsumi! ¡Ya he enviado las cosas del profesor! ¿Ah? ¡Hikaru! ¿Qué has hecho? ¡Has superado el límite de peso! ¡No te preocupes! ¡Todo ha ido bien! Es imposible que los pantalones hayan superado el límite de peso. ¡Mira! ¡Ha llegado bien! ¡Natsumi! ¿Eh? ¿Qué? ¡Cascos de mono! ¿Ves? ¡Todo ha llegado sin un rasguño! ¡Oh, no! ¡Pipo! ¿No es genial? ¿Como el de Pipochi? ¡Oh, Pipo! ¡No, no tienes idea! Este tipo de casco es distinto al de Pipochi y nos trajo muchos problemas en el pasado. Cuando los monos se ponen esos cascos, hacen todo tipo de locuras. ¡Vaya, un mono blanco! ¿Qué? ¡Espete! ¡Oh, no! ¡Está pasando otra vez! No parece estar molestando a nadie. ¡Espete! ¡Es inteligente! No sabemos lo que puede hacer si utiliza su poder para controlar a los otros monos. ¿Y qué hacemos? Parece que se están divirtiendo mucho. ¿Pero qué dices? ¡Tienes que recuperar todos los cascos antes de que el profesor vuelva de su viaje! ¿Qué? ¿Por qué yo? ¡Porque tú has armado este lío! ¡Muévete! ¡Ah! Vale, yo lo arreglaré. ¡Pipa! Ah, sí. Bueno, amigos, ya habéis visto la que salía la intro. Bueno, mejor dicho, la que hemos liado nosotros. Así que esto hay que enmendarlo, ¿vale?
sin querer, nuestro protagonista ha mandado cascos de estos que dota a los monos de inteligencia. No la pueden liar, pero muy bien. ¡De acuerdo! Vamos a ver. A ver un poquito los controles. Bien, ¿cuál era el botón para centrar la cámara? Este. Hikaru, ¿me oyes? Soy yo. Utilizaré estos mensajes telefónicos para ayudarte. Deberías agradecerme que haga esto. Así que escúchame atentamente, ¿vale? Primero, deja que te explique los artilugios pillamonos. Estos artilugios son herramientas útiles que controlas con el joystick analógico derecho. Se utilizan así. Los artilugios pillamonos se activan de muchas maneras. Prueba a girar y mover el joystick analógico derecho en varias direcciones. Ahora mismo tienes solo dos artilugios pillamonos. La porra aturdidora y la red de monos. Utiliza la porra para atacar a monos y enemigos y para activar interruptores y dispositivos. La red de monos se usa para atrapar a los descarados monos. Con el botón triángulo utilizas la porra aturdidora y con el botón X la red de monos. Se puede configurar cada botón para que puedas cambiar a otro artilugio. Encontrarás esto muy útil. ¡Buena suerte! Bueno, voy a haceros una pequeña aclaración, ¿vale? Lo que nos ha aplicado en los botones triángulo y X en realidad solo sirve para equipar los artilugios. Nos ha dicho Natsune aquí que se utilizan, no se utilizan, se utilizan usando el analógico, ¿veis? Moviendo el analógico, y vale, claro, no sin querer. Utilizaré, debería, así que es primero. Vale, genial, estos ahora tengo que pasar todo el rollo otra vez, por haberle dado sin querer al teléfono. Girar y mover ahora mismo la por y la red de vamos a pasar rápido la esto, a ver si me deja. De con el botón y con el botón se puede configurar cada botón. Buena suerte. Vale, mira. ¿Veis? Si damos al joystick analógico hacia arriba, golpea en la dirección en la que está mirando. Si le damos para abajo, se da la vuelta y golpea para atrás. Y luego izquierda y derecha por los lados, ¿vale? Y luego, para equipar los objetos, simplemente pulsar el botón al que están asignados, ¿vale? En realidad los monos simplemente podemos acercarnos y atraparlos con la red. Pero lo normal es que huyan. Aunque mira, por ejemplo, este lo hemos cogido así a la primera. Suele ser mejor golpearle primero con la porra, porque los aturdes, ¿veis? Una vez aturdidos, podemos cambiar a la red. Es más sencillo cogerles. Vale, hay otro teléfono, pero de momento los tutoriales yo creo que no los vamos a necesitar. Así que voy pasando de ellos, ¿vale? Con L2, ¿veis? Tenemos una vista, bueno, pues en primera persona se podría decir, de los alrededores, que viene muy bien para observar a dónde, pues, dónde están escondidos los monos. Bueno, en el vídeo este, en el mini vídeo que he visto de la presentación del nivel, he visto que había... ¿Dónde estaba? Sí, efectivamente, allí. Hay un mono colgado en... Bueno, iba a decir la Estatua de la Libertad, pero en realidad la Estatua de la Libertad es un mono con una banana en la mano. Increíble, ¿eh? Venga, golpeamos a los cerditos. No dan monedas. Las monedas sirven para desbloquear cosas y comprar... Bueno, no comprar. Hay una especie de máquina expendedora que le vas echando monedas y te da... Bueno, te desbloquea coleccionables y... Incluso de vez en cuando te da las galletas. Esas galletas que hay ahí en la esquina superior izquierda, que en realidad es la barra de vida del personaje. Cada galleta sería una casilla de vitalidad, por así decirlo. A ver. Vale, ahí tenemos un mono. Ya se ha alertado de nuestra presencia. Ya veis que tiene como unos cascos en la cabeza. Una sirena que cambia de color. Si está en rojo, está en alerta. Están, bueno, que nos han visto, nos han descubierto, salen pitando. Si están en azul, están calmados. Y si están amarillos, están algo mosqueados. Hay una opción, creo que era... Eso es, arrastrarnos así, de forma sigilosa. Él nos da cuenta. ¡Hey! ¡Hey! Y le cogemos. ¡Conseguido! ¡Sí! Bueno, ya digo, los primeros niveles son muy, muy sencillos. Muy sencillos. Hasta que no vayamos mucho más adelante, unos niveles mucho más adelante, no se nos va a complicar la cosa, ¿eh? Bueno, el número de chaquetas que veis ahí es el número de vidas que tenemos. Bienvenido a la estación de viaje. Este ha sido nuestro hogar desde que volaste el laboratorio. Tuve que construirlo con las ruinas de mi propia habitación. Utiliza el teletransporte frente a ti para irte a atrapar monos. También he construido un puerto de guardado. Es muy útil. Vale, bueno. Nos ponemos la porra. Mira, máquina de artilugios. Nos sentamos aquí. Ese artefacto de allí es la máquina de artilugios. Con 10 monedas de oro podrás conseguir un objeto genial. Los objetos que cojas aquí los puedes ver en el rincón de los minijuegos y en el centro de ocio. Vale. Colocamos 10 monedas, golpeamos a la máquina, nos suelta una bola de estas que suelen tener un premio dentro y a ver qué hemos conseguido.
¡Bingo! Tienes una foto secreta. Monoestatua de la libertad. Bueno, ya veis que aquí la parodia está a la orden del día. Es un juego que es muy gracioso. Bueno, rincón de minijuegos. Yo creo que no tenemos nada desbloqueado. Puedes jugar partidas de bonificación, pero no se abrirá hasta que no encuentres un juego oculto. Todavía no hay minijuego. Vale, bueno, unos minijuegos. Centro de ocio. Aquí puedes ver los datos de los monos que has atrapado y los distintos objetos que tienes de la máquina de artilugios. Vale, monopedia. Fotos secretas. Bueno, las fotos secretas son esas, ¿veis? Que vamos desbloqueando. Tenemos la de la monoestatua de la libertad. Vale. Y en monopedia, pues los monos que hemos cogido por nivel. Por ejemplo, en la isla de la libertad hay 5. Y hemos cogido 3. Mira, este último que hemos cogido, que se llama Chill, ¿veis? Nos dice vigilancia, agresividad, velocidad, ¿vale? Bueno, viene bien, ¿vale? Vale, más cositas por aquí. Entrenador artilugios, esto es por si queremos hacer algún tipo de tutorial para descubrir cómo funciona cada artilugio, no lo necesitamos, así que nada. Y hemos hablado de datos que aquí sirve para guardar partidas. Puedes guardar y cargar partidas. Cuando quieres descansar, asegúrate de guardar la partida. Vale. Voy a guardar. No sé si había algún archivo de hace tiempo ya en la memoria. Ahí. A ver. Son los que vimos encima. Muy bien, venga, pues vamos al siguiente nivel. Teletransporte. Villa Ventosa. Al principio de cada nivel nos dice el número total de monos que hay, pero también nos dice los que necesitamos coger, ¿eh? El radar de monos detecta las caraduras de los monos. Deberías practicar antes en el entrenador de artilugios. ¿Quieres ir al entrenador ahora? Bueno, de momento no quiero ir, porque ya sé cómo funciona bien el radar, o sea que no lo necesito. Vale, en este nivel hay 5 monos, pero nosotros los necesitamos para pasarlo 4. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, un mono por aquí. Vamos a darle con la porra. Ven para acá, condena. Toma. Venga, nos faltan 3. Cuidado con los pajaritos estos. Se parecen a los pájaros del Angry Bird, ¿eh? Vale. Se ha dado un golpe, pero nos ha quitado ni siquiera una galleta. Media galleta nos ha quitado. A ver. Algunos monos veréis que los niveles están, pero muy, muy ocultos. Mira, había uno escondido ahí. Incluso algunos necesitan 2 y 3 porrazos para ser tumbados, ¿eh? Ahí va. Condenado. Espérate, ahora voy a por ti. Voy a quitarme el cerdito. A ver. La Virgen, ¿cuántos porrazos necesita este? Fuera. Al final lo cogí con la red. John. Mira, por aquí. Me estoy fijando que no nos hemos asignado el entrenador de... O sea, el entrenador, el radar de monos. El radar de monos le voy a poner el botón cuadrado. Ahí está. Bueno, seleccionamos el radar de monos y para utilizarlo, mira, ¿veis? Nos dice que por ahí hay un mono. Le damos al botón L2, monocámara. Mira, ahí hay un mono que está escondido detrás de unas ramas. Qué bueno, tío. Vale. Lo que pasa es que para llegar allí necesito subir. ¿Por dónde? A ver, por aquí parece. Mira, otro pájaro de estos. Fuera. Las galletas se pueden recuperar de muchos enemigos, ¿eh? Hay veces que golpeamos a los enemigos y recuperamos las galletas. ¡Ey! ¿Nos ha avisado algo? Pipochi, que es el mono este que llevamos con nosotros, nos ha dicho... ¡Ah, mira lo que nos ha dicho! Que hay uno aquí escondido. Perfecto. Queda uno por coger. Krusty. Este se llamaba Krusty. Vale, a ver. Tengo que... Vale, ya lo he pillado. Para llegar al otro lado tengo que subir por aquí. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice el teléfono? Sitúate bajo una barra y salta para agarrarte a ella. Utiliza los botones R1 o R2 para saltar. Mueve el joystick analógico izquierdo para desplazarte por las barras. Cuando quieras soltarte de las barras, pulsa otra vez el botón de salto. Vale. Bueno, pues ya no lo ha dicho. A la barra.
Vale, aquí nos podemos soltar. Venga, fuera, cerdito. Vale, nuestro amigo el mono que se estaba escondiendo detrás de las dos ramas tiene que estar por aquí. A ver. Mírale. Fuera. ¡Conseguido! ¡Sí! Así se hace. Muy bien. Buen trabajo, Hikaru. Bueno, pues vamos al siguiente nivel. No, pero vamos. Puerto Calma. Aquí. Hikaru, te mando este artilugio pillamonos. La red acuática te ayuda a nadar. Nadarás como un pez si practicas en el entrenador. ¿Quieres ir al entrenador ahora? Voy a decirle que sí, porque no recuerdo muy bien cómo funcionaba la red acuática. Venga, para adentro. Vale, vamos a ver. Ahí tenemos agua y no hay nada más. Y un teléfono. A ver qué dice. La red acuática te permite bucear con facilidad. Cuando bucees, cambiarás automáticamente a la red acuática. Usa el joystick analógico izquierdo para nadar. Primero intenta nadar hasta la orilla lejana. Nada hasta la superficie del agua y salta para salir. Vale. Cuando nos metemos en el agua, ahí nos aparece la red acuática. Eso que veo ahí en la esquina inferior derecha debe ser la barra de oxígeno. Vale, perfecto. Venga, sigamos. La red acuática también se usa para coger monos que bucean. Pulsa el botón R3 para lanzar una red. R3 para lanzar la red. Asegúrate de que el objetivo es exacto. Vale, vamos a ver. Podemos cogerle a este con R3, ¿no? Ahí está. Perfecto. Era un muñeco, ¿eh? No era un mono de verdad. Lo que no sé es para sumergirme. Ah, mira, para sumergirme analógico derecho hacia arriba, ¿eh? Porque tengo el control invertido de la cámara y es que no deja cambiarlo, ¿eh? Vale, como veis, el oxígeno va bajando, ¿vale? Esto es, imagino, que para coger cosas del fondo de los niveles y eso. Pero nos aparece una sirena que nos va indicando que nos queda poco oxígeno. Sigamos. Vale, estrella de 5. Las estrellas son... Las estrellas de plateadas, de plata, son 5 monedas, ¿eh? Las de oro son 10. A ver. Después, intenta bucear más profundo. Salta al agua y pulsa el joystick analógico derecho hacia arriba. Así te sumergirás. Presiona el joystick analógico derecho hacia abajo para salir a la superficie. Prueba tus habilidades de buceo nadando a la orilla lejana. Sin embargo, estate alerta. Si estás mucho tiempo bajo el agua, te quedarás sin aire. A la derecha de la pantalla se muestra tu indicador de oxígeno. Vigílalo mientras estás sumergido. Cuando empieces a quedarte sin aire, necesitarás salir a la superficie a respirar. ¿Está claro, Hikaru? Bueno, ya nos habíamos dado cuenta de ello. Vamos a sumergirnos un poco. Vale. Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado el tutorial. No hay mucho más. Cogemos. Salir del entrenador, sí. Bueno, Puerto Calma, hay 7 monos en total y nosotros necesitamos atrapar 5. Bueno, bueno, bueno. Esto tiene pinta de ser una especie de Venecia o algo así, ¿no? Mira, no sé si la habéis visto. Un mono vestido como los conductores estos de góndola. Qué bueno, tío. Vale, arriba hay uno. Bueno, vamos primero al agua y vamos a sumergirnos porque estoy viendo monedas por aquí. Eso es. Vamos a cogerlas todas. No sé muy bien dónde entrar. Mira.
¡Anda! ¡Qué cabrón! Este tiene una especie de escudo o algo. A ver. ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Me hace contras! Vale, ¿no? Vale, así no le voy a atrapar. Pues me está haciendo contras todo el rato. Eso es. Hasta luego. Condenado, ¿eh? Bueno, ya veis que más adelante nos saldrán hasta monos con pistolas, con no sé qué. Bueno, esto no se puede romper, ¿no? ¿Se puede empujar o mover de algún tipo? ¿De alguna manera? No. Vale, esto es una piscina, porque veo, esto son duchas, hamacas. Vale, pues nada. Aquí creo que ya no hay nada más. Nada más que había este mono y fuera. Subirnos a la góndola. ¡Vaya! Espérate. Bueno, la góndola no. Desde aquí. El pajarraco ese está volando, a ver. Se pone a tiro. Vale. Coge las monedas. Eso es. Ya las he cogido. Subamos. Vamos a darnos un paseo en góndola. Vale, había un mono en una góndola. Pero debe estar en otro lado. Mira, ya hay uno. No me ha visto, ¿no? Está mosqueado, pero no me ha visto. ¡Uy! Casi le cazo. Ven aquí, condenado. ¡Anda! ¡Si hay otro aquí! Bueno, ¿cuántos porrazos le tengo que dar a este? A ver. Ahí ya, condenado. Le tengo que dar 5 o 6 porrazos, por lo menos. Mira, he visto una galleta allí. Se la voy a coger ahora mismo. Ahora voy a por el resto de los bonos. Quedan 2 galletas y media. Vamos. Hay un mecanismo para abrir algo. No sé muy bien qué es. Galleta, bien. Abrimos. Ah, mira, hay un mono encima de la fuente. Encima de arriba del todo de... bueno, donde está el chorro del agua. Eso es. Vale, bueno, estrellita, muy bien. A ver, mira. Ese que está ahí sentado tomándose algo no me ha visto nada. No me ha visto. Vale, me vio. Condenado. A ver. Vamos a esperar a que me haga el ataque ese que hace. Perfecto. Sin boy. 2 monos por coger. Aquí ya no hay ninguno, ¿no? Vale. Bueno, a las malas. Tengo uno localizado en... mira, y ese de ahí arriba. Bueno, ¿y cómo subo ahí arriba? A ver. Se puede subir por aquí. ¿Tenía salto doble esto? Sí, pero no llegó. Me parece que a ese de momento no le puedo coger porque no tengo un artilugio que me permita volar o dar saltos o algo así. A ver. Efectivamente, para llegar allí necesito algún artilugio que me permita saltar o volar. Mira, allí hay uno, dos, tres y el del chorro del agua. Vale, pues mira, voy a ir a por ese que está allí ahora. Mírale. A ver si le puedo coger. Eso es, con la red, perfecto. Falta uno. Bueno, pues voy a dejar el de la góndola. Que es gracioso el tío, vestido de conductor de góndola, mírale. Voy a ir a por el del chorro del agua, que está subido la fuente del chorro del agua. Que estaba la fuente esa... por aquí. Habíamos abierto, ¿verdad? Una palanca. Sí, aquí. Vale, a ver. Cuidado, cuidado con el pajarraco ese. Vamos a dejar que venga. La leche. Fuera.
Por una estrella se me tira el agua, coge. Bueno, y por una moneda, realmente. A ver, nuestro amigo está ahí arriba. ¿Cómo demonios le atrapo? No sé si saltando y tirándole con la red. Ahí está. ¡Conseguido! ¡Sí! Muy bien. Hola, amigos humanos. ¿Qué tal estáis? ¡Especter! ¿Ya estás haciendo otra vez de las tuyas? Bueno, yo no diría eso. Los monos superiores solo intentamos gobernar a los débiles humanos. ¿Así que no aprendiste la lección cuando te derrotó Kakeru? Supongo que no jugué bien mis cartas esa vez. Ahora tengo de mi parte a los 5 monos locos y te diré que lucharán como nunca habías visto. Lo siento, pero no tenéis la más mínima oportunidad. Me he alimentado con plátanos Vitaceta, así que ahora soy tremendamente fuerte. ¿Eh? Sigue hablando, Hikaru llegará y te cogerá. Ya veremos quién coge a quién. Va a ser muy divertido. Hikaru, depende de ti. Vale, sin problemas. ¡No te defraudaré! Muy bien, pues Specter haciendo las suyas otra vez, ¿no? ¡Viva Mono España! Venga, vamos al nivel. Hikaru, te mando este artilugio pillamonos. Puedes correr muy rápido con el aro del brío. Entrena un poco en el entrenador de artilugios y serás tan rápido como el viento. ¿Quieres ir al entrenador ahora? Ya lo conozco, el aro. Pero bueno, venga, voy a ir. Por si va a repasar alguna cosilla o algo. Vale. ¡Allá voy! Bueno, recuerdo que el aro este se activa dándole vueltas al analógico. Y salimos corriendo, ¿veis? Y podemos incluso golpear a enemigos con el aro. Ahí lo veis. Perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿han dejado algo? Nada, ¿no? Venga, pues continuemos al siguiente. A ver qué nos dice. Buen trabajo. Ahora intenta atravesar esta pendiente resbaladiza. No conseguirás pasar sin el aro del brío. De nuevo, gira el joystick analógico derecho. Y pulsa el joystick analógico izquierdo en la dirección que quieras correr. Llegarás arriba a gran velocidad. Bueno, ya sabes, damos vueltas. Eso es. Ideal para subir pendientes y rampas que de otra manera no podemos subir. El aro del brío es lo que nos permite hacer eso. Y yo creo que es poco más, ¿eh? Porque es... un poco más, mira, a ver. Abrimos. Llegamos. Sí, la cogemos. Vale, había que hacer eso. Venga, para adentro. Salimos del entrenador de artilugios. Bueno, 11 monos, hay que pillar 9 cada vez. Hay que pillar más monos. Los niveles van siendo más largos, ¿eh? Y más complicados también. Bueno, lo primero que voy a hacer es equipar el aro del brío en el botón círculo. Eso es. Vaya, espérate, me he equivocado, le he dado sin querer. A ver, la porra, triángulo. Y el aro del brío, círculo. Perfecto. Bueno, vamos a ver. A ver, ahí tenemos una rampa para subir con el aro. Bueno, ahora vamos a por ti. Mientras tanto, yo me voy a echar a coger moneditas por aquí, que no van a venir muy bien. Eso es. Vale. Bien. Interesa coger todas las monedas seguidas, porque cada 5 monedas que cojamos... se convierten en estrellas. Me explico. Cogemos 5 monedas. Imaginaos que hay, por ejemplo, 6 o 7 monedas. Cogemos las 5 primeras seguidas. Las estas se transformarán en una estrella. Y las estrellas ya sabéis que son muchas más monedas que las monedas en sí sencillas. Mira, me he dejado ahí una. Y ahí arriba un mono que voy a coger a... Mira, aquí hay otro. Buen intento. Te ha salvado la primera, pero no la segunda. Bueno, vamos a probar el aro del brío aquí.
Eso es. Uf, ¿cómo sube esto? ¡Qué rápido va! Va muy desbocado, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a colocarnos bien. Hay que colocarse bien, ¿eh? Si no subimos del tirón, ya veis lo que pasa. ¡No! ¡No, no, 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 no! Claro, es que intento detenerme arriba, pero como esto va tan rápido, se vuelve a caer. La madre que le parió. Espérate, lo voy a hacer desde más lejos. A ver, sitúo la cámara. Ahí, ya estás. Toma. Ahí va. Perfecto. Rampa. Nunca mejor dicho, lo de rampa. Ven para acá. ¿Dónde estás? Uf, cómo corre ese mono, ¿eh? Carrera, le llaman a este. A ver, este va a intentar pasar, pero no le puedo dejar pasar. ¿Por dónde te vas a meter? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me la está intentando hacer. Condenado. Me la ha hecho, ¿no? Qué cabrón, macho. Cómo corre, ¿eh? Ese le voy a tener que atrapar con el aro. A ver si le puedo dar un golpe con el aro. Que el aro lo sature también. ¡Uy, va! No sé, le he perdido de vista. ¿Dónde estás? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Corre muchísimo, ¿eh? No le voy a atrapar así. Este tengo que atraparle única y exclusivamente con el aro. Ahí está. Mira, ¿ves? El golpe con el aro lo satura. Genial. Mira el rápido, ¿no? Sería. ¿Qué dices? Los monos que llevan pantalones azules se mueven muy rápido. Ya, ya me he dado cuenta. No puedes acercarte a ellos y atraparlos. Se irán como un rayo. Tienes que mejorar tu velocidad para ganarles o ser más listo y cogerlos por sorpresa. Vale. El sigilo también es muy bueno contra estos monos. Continuemos. Vale. Bueno, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Eso es. Vamos cogiendo moneditas. Despejo de enemigos en la zona. A ver, uff, cómo corre ese. Uy, va, ahí no le he dado de milagro. Cuidado. ¿Qué? Me tiran plátanos. No sé si lo habéis visto. Cuando nos tiran cáscaras de plátano para que te rebales y te caigas. A ver. No, es este bicho el que lanza. Fuera. Vale, a ver. A ver. Eso, quitamos todos los enemigos del medio, lo primero. Vale, a ver. ¡Ey! ¡Otro! ¡Anda, mira! ¡Se ha atropellado! ¡Ahí va! ¡No le he cogido! ¡Condenado! ¿Qué le pasa a este que se cae todo el rato? ¡Pero bueno! ¡Ahí! ¡Traspié! Muy bueno. ¡Eh! Mira lo que tenemos aquí, un botón. Le golpeamos. Vale, nos eleva arriba. Y ahí hay un mono. Genial. Pero claro. Ah, vale. Súbeme, ahí va. Pipochi, que es el monito ese que va con nosotros, no solo nos va a ayudar en los saltos, como habéis visto ahí, que nos ha agarrado para intentar coger, sino que de vez en cuando nos tirará galletas también, ¿eh? Si nos ve apuramos, ¿eh? Gran aliado, Pipochi. Despacito. Bueno, esto es de los que tiene escudo. Cuidado, ¿eh? A ver. ¿Qué vas a hacer? Si estás atrapado. Bueno. Quedan tres monos por coger. Fuera. Bien. Le quito a todos los enemigos. Perfecto. Por ahí he oído un mono. Allí hay uno vestido. Vestido de torero. La madre que le parió. A ver. Ahí le ves con el traje de lucecito. Bueno. Pasa por aquí, como que no quiere la cosa. Anda, mira, está resfriado. Para acá.
Paquirrit, ole, se llama este. Golpeamos ahí. Vale, otra plataforma que nos eleva. Vale. A ver. Perfecto, venga. Sube para arriba. ¡Ahí va! ¡Que me tira para abajo! Vale, es lo que hay que hacer. Ahí hay que pasar rápido con el aro. A ver. Situémonos. Cuidado que la cámara se vuelve un poco loca. Vale. A ver. Por allí veo monedas. Ah, mira, que es que esto... Ah, vale, vale, si lo pulso. Claro, con lo cual. Ah, mira, lo puedo empujar. Dejo el peso ahí. Vale. A ver, aquí tendrá que haber algún mono, digo yo. Perfecto. A ver, nada por ahí. Vamos por aquí, ¿eh? Bueno, ahí seguro que hay un mono. ¡Uy, va! Perfecto. Agridulce. Nos falta solamente un mono. Vamos a usar el radar. A ver que nos diga por dónde hay monos. Ahí. En esa dirección nos indica que hay monos. Mira, ahí hay una galleta. Por ahí tengo que pasar. Vale, entonces tengo que volver. Mira, y ahí hay otro también. Vale. Y hay un montón de monedas por coger, ¿eh? Vamos a ponernos el aro. Vale. A ver. Vale. Más aro, ¿no? No, no, no te caigas, condenado. Es que el tejado nos tira para abajo. El tejado nos tira para abajo. ¿Por ahí es donde he venido? Sí, por ahí es donde viene. Pues vamos por aquí. Ahí está la plataforma que nos eleva. Claro, tenemos que tirar hasta allí, hasta el otro lado. Venga, subamos otra vez. Voy a equipar el aro. No, 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 no. Vale. Eso hay que hacerlo muy bien. Si no, ya veis que nos tiran, ¿eh? Venga. No, pero... Si le da para que salte, condenado. Eso. Vamos. Pero bueno. Puñetas, el aro de las narices. Bueno, el aro no tiene la culpa. La culpa tiene el tejado este que es muy puñetero, ¿eh? Ahí estoy en terreno firme. Vale. No, no me hagas esas pirulas, tío. Quieto. Vale. Vale, moneda cogida. Ahora tengo que pasar. Uf, ahí no voy a llegar, ¿eh? Ya puedo darle caña a esto. Pero no, yo no sé si voy a llegar. ¡No! Encima lo he hecho fatal. La madre que parió el tejadito, ¿eh? No. Ahí, me intenta coger el pipochi, pero no llego. Tranquilo. Voy a intentar hacerlo de aquí. Va a ser un poco locura. Pero no. Mira, es que se queda atascado el condenado. Madre que le parió. Venga. ¡Ay! No llego por los pelos, tío. Ahí no llego por los pelos. ¿Sabéis por qué? Porque no lo tengo que hacer en ese sentido, sino en el otro. Desde aquí. Espérate, que aquí hay un sitio que no... Mira, una galleta. Vamos a entrar aquí, a ver. No había visto esto. Ya he visto que hay un mono ahí. Bueno, una plaza toros. ¿Es esto? A ver, ¿qué dice el teléfono?
Hikaru, has estado recogiendo galletas, ¿verdad? Mira esas galletas de la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando desaparezcan todas, caerás rendido. Cuando pase esto, perderás una vida, que está representada por una chaqueta roja. Sí. Cuando vayas a una zona peligrosa, intenta recoger el máximo, que son 5 galletas. Vale, muy bien. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Puedo entrar aquí? ¡No! Vale, ahí no puedo entrar. Tengo que buscar una entrada alternativa. Otra vez con el aro, ¿no? ¡Ahí va! ¡No me tires, no me tires, no me tires! Vale. Vale, tengo que repetirlo. Vamos a ver, voy a poner la zona... Eso es, ahora sí lo he hecho bien. Eso es, he llegado. Por los pelos, pero he llegado. Vale, ahora desde aquí tengo que llegar hasta donde está el activador ese de ahí. Vale, vamos a ponernos... Bueno, en realidad lo puedo hacer más sencillo si me quedo por aquí. ¡No! ¡Uf! Por los pelos. Venga. Vale, me ha tirado esto para abajo. Al interior de la plaza, ¿no? Mira, hay un mono. Bueno, con capote y todo. Ahora te cojo, chaval. Bueno, y un toro también ahí. Un toro bravo. Bueno, como demonios... ¡Uy, va! ¡Qué corona me ha pegado el condenado! ¡Ay, ya le he visto el punto débil! ¡Ay! Cuando se pongan verde. Bueno. Eso es. Venga, a ver si me coges. ¡Uy, va! ¿Cómo me ha cogido el condenado, eh? A ver, se queda atascado el condenado. Venga. Vamos a ver. Viene, 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 viene. Claro, es que si me coge. Toma. Este, la única forma de esquivarle es con el aro. Vale. Quita del medio. A ver. Entre el toro. Mira. Fuera. Tienes que estar ya a caer. Condenado. Vale, ha caído. Mira, es que había un mono dentro. Bueno, pues... Va adentro. ¡Conseguido! ¡Ani! ¡Sí! Bueno, hemos vuelto a la estación. Ahora nos tocaría un enfrentamiento contra un jefe, pero lo voy a dejar aquí para, bueno, pues no liarnos mucho, que no se nos vaya de hora el vídeo. Espero que os haya gustado el estreno de esta nueva serie en el canal y seguimos el próximo día ya con el enfrentamiento contra Mono Azul. Así que aquí lo dejamos. Un saludo, amigos. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.